por acompañarnos. 2 horas de diversión, entretenimiento, música, cocina, deportes, todo lo que usted quiere ver. Quédese con nosotros, preparado especialmente para usted. Ya estamos a ombligo de semana, gracias a Dios. Vamos a echar el último empujoncito para llegar al viernes, así. Y en la música, como usted lo pidió, nos acompañan dos grupos que hicieron historia en los 80s y los 90s y hoy están juntos presentando un gran concierto completamente en vivo. ¡Magneto y Mercurio! ¡Hey! ¿Cómo no, eh? ¿Cómo no? ¿Y sabe qué? Yo me considero como a la mitad de los dos porque me sé las de Magneto, que no eran de mi generación. Yo soy más generación Mercurio. Entonces, pues también crecimos exactamente a la mitad. Estaremos gozando, como seguramente no goza las personas que padecen de la alopecia. ¿Qué es la alopecia, mi querido chef? Pues bueno, tú ya sí no tienes remedio, definitivamente. Pero sí hay personas que se preocupan mucho por la caída del pelo. Por eso es que nuestro especialista en cuestiones de salud, el doctor Alejandro Ávila, nos trae una alternativa para este problema que pues se da más para el lado de los caballeros. Muy bien, y los espectáculos. Mi café con leche nos dejó preparada la tarea porque se fue hasta Monterrey, Nuevo León, niños. A un concierto. ¿Quieren ver a quién entrevistó y qué pasó en el concierto? La gente se quede aquí con nosotros. Sumó el concierto. Y también nuestra compañera Carla Pineda, nuestra amiga que estuvo aquí antes, que estaba aquí con nosotros. Claro, está en las redes sociales y bien activa. Y dice que va a sacar un video. Y además Tatiana demandada. ¿Saben por quién? Ahorita les diré por quién le mandó a Tatiana. Y bueno, los deportes, vamos a tener hoy un juego que se llama Discrepo. Más adelante les platicaré de qué se trata. Y también una cápsula con un luchador que se llama Flamita. Así que cuidado, ¿eh? No se te vaya a apagar la Flamita, vaya a ver Fuguita, ¿eh? Vaya a ver Fuguita. Ya huele rico, muy rico. Y como dijiste, para alcanzar ese viernes, hoy un platillo, una sopa de mariscos, pero potente, ¿eh? Muy potente. ¡Mucho delicioso! Oigan, y el fin de semana va a ser el Día del Padre y por eso nuestra chica tecnología, Dalia, nos trae todos los gadgets para regalarles a papito. Muy bien, muy precioso. Está todo armadito y muy redondito, Rafa. Sí, además contaremos con la presencia del elenco de la obra de teatro Pasión. Estará aquí con nosotros. Ahora sí que un programa más que completo. Lo único que tiene que hacer es sentarse, reunir a la familia y disfrutar de este programa. Es importante que nos escriba a través de las redes sociales. Queremos tener esa comunicación con usted. Escríbanos al Facebook, que ahí tenemos las promociones, por supuesto. Todos los invitados también los publicamos, al igual que en Instagram, el detrás de cámaras, porque todos estos chavalones de Mercurio y Magneto, pues bueno, son, pero más que afamadísimos y cotizados aquí atrás de camarinos. Ahí tenemos todos los pormenores y, por supuesto, la actualización a través de nuestro Twitter para que esté al pendiente con nosotros. ¡Comenzamos! ¡Nosotros somos Tu Casa TV! Ya, dejemos de bailar porque la cosa está buena. Bueno, rápidamente, ya saben, manden sus fotos, por favor, al Facebook de Tu Casa TV, porque seguimos consintiendo a los papás. Ya han mandado muchísimas fotos y hoy se decide, hoy por la noche, vamos a decir quién es el ganador de este fin de semana para su masaje holístico. Recuerden la foto, tiene que ser, ¿por qué mi papá se merece este masaje? Porque está trabajando, ¿no? Así porque la foto, se estresa, ¿no? Porque se cansa. Acuérdense, y se van a ir al Make Med Spa, todo pagado, todo rico, masajito, holístico y toda la cosa. Muy bien. Tienen hasta hoy para mandar las fotos y los vamos a consentir. ¿Ya estamos? Perfecto. Estamos. Muy bien. Venga. Ahora con la información de los espectáculos, mi querida Güera, ¿qué te parece? Porque ¿quién creen? Demandaron a Tatiana. ¿Quién? Y no saben quién. ¿Quién? Pimpón. Ay, no es cierto. Te lo juro. Pimpón y... Pero si Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Pero también es un muñeco que demanda. Que se lava sus manitas con agua y con jabón. El bailarín se llama Jorge Boyoli, así se llama, es un hombre real, pero él hacía a Pimpón. Era Botarga. Hace 15 años. El intrépretre de la Botarga. Pimpón. Muy bien. Y hay un personaje, el gato, ¿te acuerdas? El gato viudo. Y otros personajes, bueno, son todos los bailarines que tienen 15 años demandando a Tatiana. Ellos dicen, como ya pasaron tantos años, que se hacen acreedores hasta la casa que tiene Tatiana. ¿Cómo ven? Es lo que andan alegando estos muchachos, estos bailarines. Dicen que en ese momento ella tenía muchísimos pleitos legales con Andrés Puentes, su ex marido, y que resulta que ella en ese momento dijo, no tengo cabeza para nada, se deslindó, les dejó de pagar y obviamente ellos interpusieron esta demanda laboral y como no se atendió, ha pasado mucho tiempo ya y entonces ahora estamos hablando de una suma bastante importante. Yo no dudaría, digo, no sé si la casa como tal, pero no dudaría de que estemos hablando de varios millones, porque cuando no atiendes este tipo de cosas, y lo volvemos a decir una vez más,
dices, no va a pasar nada. No llegas a un acuerdo, no pagas en su momento y de repente te llega ya una cuenta multimillonaria que ya llega algún abogado que sabe lo que está haciendo y dice, aquí hay de dónde, yo te represento y órale. Pregúntale a Carmelita Salinas. Así que es. Que tiene que estar así pagando al músico. Y a Juan Gabriel. Y a tantos que les ha pasado por no atender una demanda. Vamos a desengañarnos, ¿no? Y yo me comprometo a hablarle al hermano de Tatiana, Juan Ramón Palacios, para ver ¿cómo va que él es el que se encargaba de, pues ahora... su representación. Actualmente, pero en ese tiempo acuérdate que era el esposo. Okay. Pues bueno, esperemos que Pimpón no se ponga muy, muy violento, ¿verdad? Y que se lave su cara. Que se ponga cuando se desenreda el pelo, porque si se da estirones llora y hace así. Que lave su carita con agua y con jabón. Pero bueno, vamos a otro tema que también estaba muy candente ayer en las redes sociales. La Twitter novela, ¿no? Sí, bueno, vamos a platicar con Carla Pineda, que ya está en la línea, para que nos cuente cómo va todo este caso legal que se ha venido platicando desde hace algunos meses. Pero ayer te digo, Carla, estuviste ahí muy activa en Twitter, ¿verdad, mi querida Carla? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¡Hola, Carlita! ¡Hola a todos! Oigan, los extraño. Nosotros más. Déjenme decirles que tengo ya bastante tiempo que no doy ni una sola entrevista a nadie, absolutamente a nadie. Y obviamente, pues, aunque ya no estoy con ustedes, sigo sintiendo que es mi casa. Y así por eso es que, obviamente, a ustedes les regalo la entrevista que quieran y hablo de lo que quieran. Y bueno, aquí estoy. Dando la cara, a lo que me preguntaban, pues sí, ayer se encendieron las redes sociales, estuve un poquito, pues, prendida. Ahora sí que no ardida, porque la palabra ardida es cuando te da, o sea, sabes, como cuando sí es verdad y entonces te dicen tus verdades y te ardes. No, más bien ayer estuve yo, pues sí, enojada porque... el señor Aquivaldo se atreve todavía, el señor, si es que se le puede decir señor, pues se atreve a dar una declaración. Obviamente, sé que esa declaración detrás también está la señora que tiene por mujer. No sé si a ciencia cierta él bien dijo así textual las palabras que sacan en la revista, pero bueno, por lo menos lo ha de haber insinuado, ¿no? Entonces, pues obviamente llega un límite en lo que para que haya una dama tiene que haber un caballero. Entonces, pues sí, la verdad sí me enojé, sí estuve diciendo ahí varias cosas que obviamente son ciertas, porque yo cuando abro la boca es porque tengo, como puse ahí, los pelos de la burra en la mano, yo no hablo a lo tonto y no actúo desde el coraje. Entonces, sí, las cosas que dije son ciertas. Sí dije que voy a sacar un video si el señor sigue atreviéndose a decir tanta mentira y pues también fue un poquito para frenarlo ya y decir, bueno, a ver, pues así te recuerdo que sí me conoces, que hubo una relación, que lo puedo comprobar, en un instante yo podría acabar al señor. O sea, él dice que yo me he empeñado a hacerle daño a él y a su familia. Si yo hubiera querido hacerle daño a él y a su familia, ese video lo pongo en el juicio como una prueba contundente. Pero aquí el juicio no se trata de si anduve con él o no anduve con él. Aquí el juicio es de paternidad. Entonces, a mí no se me hizo como necesario estar sacando cosas, porque yo podría sacar mil cosas de que sí hubo una relación con él. Pero pues ese no es el chiste. Entonces, como también el señor ya se desvió del tema, de que primero decía que no me conocía, después que nunca pudo tener una relación conmigo... de amistad, que mucho menos podría haber tenido una relación donde podríamos haber procreado un hijo, y luego sale diciendo que nunca existió un convenio, que se le ofreció un convenio, o sea, un convenio que nadie lo iba a saber, y aparte un convenio no era de dinero, sino era de reconocimiento de paternidad, y luego sale diciendo que sí existió, pero que él no lo quiso firmar y que por eso yo me dediqué a desprestigiarlo. O sea, él solito ya está cayendo en sus mentiras. Lo bueno es que la verdad siempre sale a flote, ¿no? Entonces, tiempo a tiempo, estoy esperando ya en menos de 10 días que me den el resultado de la prueba, que obviamente, pues, como bien lo dijo el juez y se lo dijo a él, no es la única manera de demostrar que es su hijo, solamente aceptándolo, porque el niño es su clon, ¿no? Pero bueno, el señor lo que quería hacer era tiempo, estuvo muy mal asesorado por sus abogados, muy mal. Lo que quería hacer es tiempo para poder seguir a Colombia, pues no le resultó porque no contaba con la astucia del señor de que a mí el juez me otorgó por los derechos del niño, no por mí, sino para proteger los derechos del niño, nos otorgó un arraigo donde el señor no podía salir del país hasta que hiciera la prueba, y es por eso que lo obligamos a que se presentara en la prueba. Todavía estando en la prueba, llegó con el pago vencido de la prueba, para no hacérsela, nos autorizaron pagar ahí la prueba, y todavía ahí su abogada se acercó con mi abogado,
para decirle que nos ofrecía que hiciéramos esa prueba por fuera y que hiciéramos un convenio, pues un convenio por fuera también, y que fuera pues nada más entre nosotros dos, a lo que obviamente le contesté que no, porque yo lo que quiero es que el señor, pues sí se haga público que el señor sí es el papá del niño, ¿no? Entonces, pues no hemos accedido a nada de las cosas que él nos ha ofrecido, porque las ha ofrecido mal, lo ha hecho mal, y con estas declaraciones, pues creo que no me define a mí, se define el tipo de persona y de hombre que es él. Carlita. Perdón. Sí, sí, sí. No, es que me llamó mucho la atención ese día que pusiste la sangre llama. ¿Qué es lo que sucede ese día en los juzgados? ¿Por qué pusiste esa frase de la sangre llama? Mira, él dice en su entrevista, y hace bien en decirlo, porque si no yo creo que le quitan la quincena al señor, hace bien en decir que él no tuvo contacto ni siquiera con la mirada con el niño, cosa que no es cierto. Eso lo dice, pues porque, te digo, si no yo creo que sí lo andan dejando dormir en la calle, ¿no? Mm. Pero realmente la sangre llama, digo, estuvimos ahí sentados, Leonardo, es verdad que Leonardo agarró un papel y fue corriendo con él a dárselo directamente a él, y él pues obviamente no tuvo otra cosa que hacer más que voltear a ver al niño, agarrárselo, estaba su abogada y mi abogado, o sea, hay testigos de eso, y la doctora, y ya al final, cuando estuvimos los tres juntos en el laboratorio, pues sí, él volteó a ver al niño y no le quitaba la mirada. No le quitaba la mirada, no sé si de remordimiento, de asombro, de qué soplón, no lo sé. De hecho, pues estuvo ahí un ratito el niño dándole cereal del que estaba comiendo, y él pues le decía, no, ahorita no lo puedo agarrar porque me van a hacer la prueba, y el niño corría alrededor de él y se le movía y le hacía fiesta, y él, pues la verdad es que no se portó grosero, ¿no? Digo, no amoroso, pero tampoco fue indiferente, como dice, ni cruzamos la mirada, no es cierto. Y bueno, más cosas que podré contar, pero la verdad es que no les quisiera contar porque eso ya es algo pues íntimo que a lo mejor afectaría en un futuro, en 20 años, una relación entre ellos. Entonces prefiero nada más contarles que sí hubo un contacto, a lo mejor no físico, pero sí hubo un contacto, pues de que la sangre llama al final de cuentas. Exacto. Carlita, es importante mencionar que tú siempre quisiste, porque la gente dice, es que ¿por qué Carla se embarazó y salió y dijo, a ver, no? Nosotros, ni siendo tus compañeros de trabajo aquí en el programa, sabíamos quién era el papá de tu hijo. Tú siempre quisiste tenerlo en secreto. Lo supimos hasta cuando ya tenía 5 meses, creo, el bebé. Tú quisiste tratar con él de tener otro arreglo sin que nadie más se enterara. Y yo creo que estás así como estaríamos cualquier mujer, porque te ha sacado el tapón a propósito y te ha echado encima a toda su familia con insultos. Y pues eso nadie lo puede soportar, ¿no? Y sí, y ¿sabes qué? Qué bueno que dices eso, porque fue un gran error mío. Te voy a decir por qué. Porque ahorita yo callé su nombre. Claro, yo siempre salí a desmentir los otros nombres de personas que ni conocía, ¿no? Y yo su nombre, pues sí, hice muy mal en no decirlo, pero estaba yo en mi derecho de decir sí o no quién es el papá, que yo supe siempre quién era, porque mucha gente dice, claro, no lo decía porque no sabía. No, sí lo siempre supe que era el papá del niño. Lo que pasa es que yo me mantuve con él en un acuerdo de que si no vas a estar cerca del niño, pues ¿para qué, no? Entonces yo lo saco adelante sola, yo hago... Él fue el que insistió una y mil veces, no, yo te voy a ayudar, yo el niño, no sé qué, tal, tal. Luego cambió de opinión, pero bueno, a lo que voy con esto es... Y nos consta, Carla, nos consta. Eso ahora él lo usa en mi contra. ¿Por qué? Porque la revista se clavó en decir, ah, pues si no es tal, es tal, y si no es tal, es tal. Entonces como inventaron tantos nombres... Ahora el señor de ahí se agarra, o sea, gracias a que yo me callé y que guardé su nombre tanto tiempo, eso lo debería de agradecer, ¿no? De que la bomba no explotó antes y de que yo llevo 2 años sufriendo de insultos en redes sociales y de todas esas cosas, él todavía le cargo, porque el año que yo me callé su nombre, que sacaron todos los demás, pues yo me lo chuté. Y entonces ahora él dice, a ella se le relacionó con muchos hombres. Sí, papacito, se me relacionó con muchos hombres por tu falta de pantalones, porque tú no saliste a decir a tiempo que tú eras y porque yo me callé. Carlita, la verdad siempre sale a flote y pues no se puede negar lo que es más que obvio. Nosotros sabemos la calidad de mujer y la reputación que tú tienes. Estás a punto de callarle la boca, Carlita, te queremos. Gracias a todos, los quiero, Ingrid, besos a todos, besos a Mexica, besos a todos. Besos, besos muchos, besos, besos a los Carla. Bebés. Venga. A ambos dos. Vamos a un corte. Familia,
familia, con Melate Retro puedes ganar millones de pesos dos veces a la semana y más fácilmente. Con Melate Retro puedes hacerte millonario de la forma más sencilla. Solo eliges 6 números del 1 al 39 y ya. O déjalo todo a la suerte y pide a tu agente un Melático Retro, que es un boleto automático. El sistema elige para ti 6 números y con esos participas. Tienes premio desde atinar un número y el adicional. Por solo 10 pesos ya estás jugando para ganar millones. O juega también las múltiples de Melate Retro. Consulta el costo con tu agente de poner hasta 10 números. Lánzate a tu punto de venta pronósticos más cercano. Hay más de 9,000 en todo el país. Y juega los martes y sábados con Melate Retro. Sigue la transmisión del sorteo en www.pronosticos.gob.mx. Repito, www.pronosticos.gov.mx a las 21 horas. Para ganar, ya sabes que hay que jugar. Juega con responsabilidad. Con Pronósticos para la Asistencia Pública, aquí ya saben que está la suerte. Aquí, justo aquí, en tus manos. Y también la suerte, ponga mucha atención, está en este segmento tan aplaudido a través de las redes sociales, el segmento de la tecnología con Dalia de Paz. Mi querida Dalia, bienvenida una vez más. Gracias. Y hoy vas a consentir a los papis, ¿eh? Así es, ¿qué te gustaría? Ah, pues mira, sin duda alguna yo creo que disfrutar de un buen partido de fútbol en un lugar donde se pueda ver acompañado de un tarro de cerveza. Con es... eso. Ideal. Bueno, pues te tengo hoy tres opciones que sé que les gustará mucho, que además no hay que gastar tanto, porque luego eso es lo que preguntan los papás. Oye, o, ¿y bueno, cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? ¿Me voy a gastar 10 mil? No, pero bueno, ahí van las tres opciones. Tomen nota, pongan mucha atención. El primero es este dron. ¿Nunca soñaste con tener un dron? Sí, bueno, yo tenía esos helicópteros que le jalabas la cuerda y volaban y luego ya se iban cayendo. Pero ¿sabes qué? Cuando empezaron a salir los drones, yo anduve preguntando, carísimos, y aparte, si se te caía, ya, se descuajeringaba. Ajá, bueno, pues les encontré este dron, Rafa, que si bien este equipo ha sido actualmente uno de los más asediados y aplaudidos por diferentes series, por diferentes también eventos tecnológicos, en donde lo que haces es interactuar con ellos y grabar. En los eventos, no sé, a lo mejor en la boda, en el cumpleaños, en los 15 años. Y mira, te voy a enseñar, este se llama, es de Parrot, así se llama The la Parrot. Marca. Ajá. Se llama Knight McLean. ¿Y qué? ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es bajar una aplicación después de que ya lo compraste. No importa el teléfono que tengas. No importa, puede ser iOS o Android, no importa. Tablet también lo puede hacer, yo lo bajé en mi teléfono y entonces comienza usted a volarlo. Ay, nada más tenga cuidado, la verdad es que yo soy medio nuevo. Ajá. Apenas estoy como de... Tenía miedo, no importa, Rafa, vuela más de 2 kilómetros... Tú controlas todo. Hay mucha gente que me dice, oye, Dalia, pero de pronto no es tan complicado, déjame bajarle. Ahí no va a pasar es lo que Enrique Iglesias, espérate, no la meta la mano. Pero así mira es. Cómo está. Vamos a tomarnos una foto, déjame subirlo, Rafa. ¿Cómo crees? ¿Toma foto? Toma una foto. A ver, foto. Selfie, selfie. ¿Listo? Una, dos, tres. Ajá, va a salir la fuente, ¿eh? Oye, bueno, yo quiero volar. Les platico para, más. Para el... Así es fácil, como si manejaras un coche control remoto. ¿Sí? Tan fácil, lo único es que ahora lo haces con tu teléfono inteligente. ¡Cuidado! No se preocupen, no le pasa absolutamente nada. ¡Mira cómo bajé! ¡Lo aterricé bien, papá! Muy bien, Rafa. Yo, te fijaste, casi te rasuro, tocayo, ahí con la bajada. Te hago flat up. Oye, está súper interesante. Y así este se golpee, lo que sea, no le pasa absolutamente nada. Lo vuela a 2 kilómetros bien. Es que es fácil. ¿Sí? Yo creo que esto es para los principiantes, para aquellos que tienen como el miedo de no, es que voy a romperlo. No se preocupen. Ya este dron de Parrot vale la pena. Véngase. Anda alrededor de 3 mil pesos. Te digo, eso sí, por favor, no lo vuele en el lago. ¿En el lago? Ni no. en el mar, ni en eso, o porque sea, no hay remedio. Agua. Nada. Mantente al margen del agua. Nada de Perfecto. Eso. Hágalo en el patio, en la marquesa, váyase a la calle, donde usted quiera, nada más tenga mucho cuidado. Muy bien, ¿no? Aguanta bastantes golpes, aparte con un precio súper accesible, sí, no excede pesos. Arriba de los 5 mil pesos, sí, algo tu muy fotito, bueno. La transfiere automáticamente, ahorita te voy a enseñar cómo, y así de fácil puedes compartirla en tus redes sociales. Muy bien. Esa es la primera opción, que Me como gusta. Les digo, se llama Airborne Knight McLean.
La segunda opción es que también sé que te gusta la música, que bastante. Te gusta la banda, fíjate, el rock. ¿Qué más te gusta? Me gusta todo el tipo de música y más cuando voy de viaje. ¿Sabes qué? Yo soy de los que me pongo mis audífonos, me recuesto en el avión y adiós. Pero muchas veces tengo el problema que la música viene de mala calidad, ¿no? Pues, o que traes a lo mejor audífonos que no son tan de alta tan resolución, pro, tan sí pro. Es cierto. Entonces, te encontré una solución. Este se llama Boomstick y lo pensé mi papá porque es lo hace lo mismo que tú, se sube al avión y le encanta venir viendo ahí en el tablet sus películas, juegos, viene escuchando música. Claro. ¿Y qué es esto? Es un pequeño dispositivo que se conecta a cualquier entrada auxiliar de 3.5 mililitros. Igual, mira, sin importar la sin marca. Sin importar la marca, si es teléfono, tablet, no importa. Lo prendes, lo cargas, obviamente con una horita te da hasta 14 horas, no te consume energía batería del teléfono. Ajá. Entonces, ve, lo prendes así de fácil, lo conectas y quiero que hagas la prueba, nada más, digo, no, está medio imposible mostrarles porque no, pues no, el sonido. Ustedes no nos podemos conectar a su aparato de televisión para que vean el cambio, pero lo que hace esto es supuestamente amplifica y te convierte crea el sonido en alta resolución. En alta resolución. Escuchas los bajos, escuchas ahí al cantante como si estuviera ahí, en tu orejita. Se escucha sinfónico. ¿Qué tal? Se escucha Vamos a apagarlo y dime qué sientes. A ver, listo. Oye, ¿qué onda? Es la diferencia. Ahí está prendido. No, yo nada más te veo que hablas. Bueno, pues ahí tienen este. Es una muy buena opción. Anda alrededor de $1,500. Lo encuentran en tiendas departamentales. Y se llama Boomstick. Me siento como en un estudio, ¿eh? Sí, yo lo sé, Rafa. Perfecto. Muy bueno si eres fan de la música o de tener mayor resolución. Oye, y la tercera opción... Viene la Copa América, bueno, estamos disfrutando la Copa América, México. ¿Cómo vas a ver la tele? Pues fíjate que vas a ver el partido. Digo, tengo todavía una televisión de las de análogo, ¿eh? Tengo que aceptarlo. Pues les traje esta Vizio. Es la nueva serie D de 32 a 50 pulgadas, que además es inteligente. Esto quiere decir que tienes ya precargadas Netflix, YouTube, Amazon, Pandora. Así muchas aplicaciones inteligentes, tiene un buscador, entonces ya ahí metes tu información, si quieres saber algo, redes sociales, lo que tú necesites. Se llama Internet Apps Plus. A la corriente eléctrica. Claro. Ya no tengo que bajar nada. No tienes nada en tu control. Ni un convertidor. Nada, ya todo. Obviamente debes tener Wi-Fi en tu casa para poder ver todo esto. O sea, Internet y la Vizio y ya estoy armado. Pero así de fácil. Y además, ¿sabes qué es LED? ¿Y esto qué quiere decir? Que los negros son más profundos, también tiene calidad de imagen, pues comparada con otros televisores, muy, muy, mucho mejor, Rafa. No, pues regálanosla. Así que esta es una muy buena, es una marca estadounidense además. Usted ahí quiere enterarse muchísimo más de esta marca Vizio y de todos los regalitos, por supuesto, esté al pendiente de Alía de Paz, pero muchachos, queremos regalos del Día del Padre, ¿no? Vizio nos quiere consentir con dos televisiones, esta serie de 32 pulgadas, para los papás, para los dos primeros papás que nos escriban al Facebook de tu casa, TV. ¿Sí? Así de fácil, una fotito con la familia, o qué dices tú. No, pues cuál es su Vizio. ¿Cuál es su Vizio? Y la marca, ¿de dónde Vizio? Es? Sí, pero no vayan a excederse, es gringa, muchachos, es gringa. Por moderación, tenemos que exhibir las fotos. Un Vizio con mi familia, disfrutar de tu casa TV, disfrutar de las palomitas, algo muy precioso. Así de fácil. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, está al pendiente de las redes sociales de Dalia de Paz, porque Twitter, arroba Dalia de Paz. Efectivamente, siempre le tiene todo lo mejor de los gadgets tecnológicos. Hay mucho más de tu casa TV. Trépale, que me gustó esto. Échale. Que soy feliz desde que tú te largaste de mi vida y no volviste. Te dirán que festejé cuando te fuiste. Así es, mi gente, nos venimos hasta Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, con mis copas de... ¡La Directiva! ¡Uy! Es una noche muy especial, además, porque con un tremendo sold out, ahora sí que ya no cabe ni una aguja.
aquí. Estamos en el Domo Caré, aquí en el Palenque de Monterrey, que cada año siempre tiene a los mejores artistas del género. Y en esta ocasión, bueno, pues está aquí La Adictiva. Chicos, qué gusto, qué emoción. Y ya estamos a unos minutitos de que entren al escenario. Sí, hombre, mucho gusto, mucha emoción sobre todo, Ingrid, porque la verdad, la gente de Monterrey nos ha dado una gran sorpresa, una grata sorpresa al hacer un sold out aquí en el Domo Caré. Y la verdad, nosotros felices de la respuesta que estamos teniendo del público, ¿no? Llegamos dos días antes del evento a hacer promoción y estos dos días yo creo que nos dieron la oportunidad de que la gente, pues los que estaban todavía un poquito indecisos, se vinieran para acá y la verdad, gracias a toda la gente de Monterrey. Y en el caso específico de La Adictiva, bueno, pues funcionando muy bien, te dirán. Sin embargo, no sé si ya está por ahí pintando ya un nuevo sencillo. Sabemos que siempre es un reto porque ya desde un tiempo acá, desde los últimos cinco o seis sencillos que han funcionado increíble, que han estado en los tops radiales, pues hay que buscar bien cuál va a ser el siguiente paso a dar, ¿no, mi querido Memo? Sí, claro que sí. Bueno, ahorita estamos muy contentos porque la gente está apoyando muchísimo este tema. Tiene poco que salió el video y ya tiene varios millones ahí en el YouTube. Pues así que nos damos cuenta que la gente lo está apoyando y le está gustando. Pero sí, tenemos otras canciones por ahí que sin duda sabemos que son canciones que van a llegar al gusto de la gente. No se han decidido en la oficina ni siquiera todavía por las canciones que vienen en el disco, porque están trabajando muchísimo para darles lo mejor en este disco. Pero ya escuchamos algunos temas que hemos grabado que sabemos que sin duda se van a posicionar en los primeros lugares porque son temas muy bonitos. Sin duda alguna, una noche llena de emociones para La Adictiva. Algo increíble nos está pasando como agrupación, como proyecto y como dicen, que esperemos que esto siga creciendo, que se siga expandiendo, porque la música de La Adictiva tiene que llegar a todos y cada uno de los rincones donde nos estén pidiendo, ¿no? No esperábamos que la gente fuera a hacer esto esta noche. La verdad, teníamos muy nerviosos. Sabemos que la gente de Monterrey le gusta la buena música y, como ya lo mencionan, le gusta mucho la música norteña. Pero desde que llegamos empezamos a darnos cuenta que la gente pues pintaba para que fuera a ser un lleno total y la verdad no lo esperábamos, así que estuviéramos bien seguros, pero gracias a Dios así es. Yo quiero esta noche pues quedar bien con toda la gente, con todos los paisanos, que es lo que más me interesa. Estoy muy nervioso, muy contento, es un logro más para esta banda que se llama La Adictiva. En lo personal también es un logro para mí. Aquí está mi familia también presente, bueno, están ahí. Y bueno, para mí es muy emocionante estar esta noche. Me siento muy contento y agradecido con toda la gente y esperando que se diviertan. Contento de estar aquí en Monterrey y agradecidos por este lleno total de estas dos noches que ya están soldados. Gracias a todo nuestro público regio, a toda la gente del norte. Casi, casi propuestas en su tierra, ¿no? Bendito Dios, Monterrey nunca nos ha dejado solos y bueno, para muestra, pues aquí está, estuvimos en la arena Monterrey, lleno total, y ahora en estas dos fechas también lleno total y bueno, pues a divertirnos con toda la raza, ¿no? Oscar, siempre es una expectativa, ¿quiénes van? Cierre, claro. La Expo Guadalupe, y en esta ocasión les tocó, y además por partida doble con un sold out desde hace más de una semana. Claro, pues es importante, ¿verdad? El cierre aquí siempre, en Monterrey siempre es a ver quién le va a tocar, como dices tú, ¿verdad? Bendito Dios nos tocó a nosotros, y bueno, pues ahora sí que hacer el mejor papel posible, ¿verdad? Que la raza se vaya bien contenta. Este año más de 30,000 personas claro. En Monterrey los han visto, los van a ver. Claro. Es impresionante. Es muy impresionante cómo el público en Monterrey y en muchas partes de la República Mexicana nos recibe con los brazos abiertos y siempre les agradecemos por todo el cariño. Bendito Dios, pues seguimos haciendo música, seguimos haciendo lo que nos encanta y creando nuevos éxitos después de 15 años de carrera. Tocar en Roma, Texas, o en Texas en general, en el territorio tejano, siempre es importante. Aquí, bueno, hay integrantes que son originarios también de Monterrey. En tu caso, Peter, ¿cómo te sientes de llegar a tu tierra y ahora sí que pues estar como en este lugar que es tan importante que te vio nacer? No, pues imagínate, es un halago para nosotros pertenecer a una ciudad a la que es muy, muy, muy importante para el Grupo Duelo. Como dice compadre Oscar Iván, pues aquí en México fue la primera ciudad en donde se escuchó el Grupo Duelo y después de 15 años seguimos teniendo afortunadamente esta respuesta del público y estos llenos que en verdad no tenemos cómo agradecerlos, ¿verdad? Por eso nos brindamos siempre al máximo
en cada presentación y en cada escenario en donde nos presentamos. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy nos acompaña el maestro en salud pública, Guillermo Arriaga. Bienvenido, Memo. Gracias. Siempre nos traes temas bien importantes. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de esto que es el trastorno de la conducta alimentaria. ¿De qué se trata? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son problemas psicológicos o padecimientos psicológicos que pueden afectar principalmente a los adolescentes, a las mujeres en mayor medida. Y en México se tienen datos que 3 millones de adolescentes padecen algún problema de conducta alimentaria, que puede ser la anorexia, la bulimia y la ortorexia, que ya lo tratamos en otra entrevista. Y además estas enfermedades pues te pueden matar, ¿no? Son gravísimas. ¿Cómo las detectas? Lo primero es de que si no se tratan a tiempo, sí pueden tener problemas a la salud que incluso pueden llegar a la muerte. La anorexia y la bulimia se pueden detectar en la casa con nuestras pequeñas, que van a dejar de comer, que tienen una distorsión visual de cómo se perciben, se ven con exceso de peso cuando son personas delgadas o con una condición normal, comen escondidas y empiezan a hacer un conteo de calorías o de alimentos que consideran que no son saludables. Uh-huh. Híjole, qué terrible. Hay que fijarnos muy bien en nuestros hijos, si ya comieron, si sí nos dijeron la verdad o la mentira, porque de pronto tiran la comida, ¿no? Hasta debajo de la mesa. Algo muy peculiar es que, por ejemplo, comen con la familia, pero buscan algún pretexto para ir al baño. Ajá. La anorexia, dejan de comer, pero si yo veo que mi hija o algún pequeño en la casa deja de comer y además empieza a utilizar laxantes o empieza a deshidratarse, a hacer ejercicio en extremo y provocarse el vómito, ya puede ser una bulimia nerviosa. ¿Qué complicaciones existen, Guillermo? ¿Y cómo se detecta el TCA? Bueno, lo que tenemos que hacer es que estas personas, cuando ya se detecta el problema de que vemos que están bajando muy rápido de peso o que ya tienen, pueden presentar desnutrición, pueden presentar anemia, pueden presentar descalcificación. Y en las niñas, algo importante, como es en etapa de crecimiento, se puede ver afectado su ciclo hormonal. Uh-huh. Entonces, también el desarrollo de las pequeñas se puede ver afectado. Una vez que se detecta, es importante que se trabaje con un grupo multidisciplinario, no solamente el médico o el nutriólogo. La pirámide, la punta en esta pirámide tiene que ser el psicólogo. Después, claro, con ayuda de un médico y del nutriólogo, se puede hacer este apoyo interdisciplinario. Exacto, y no decir y no juzgar tampoco, ¿no? Y el bullying de, ¿cómo tienes eso si tan rico que es comer? Es una cosa psicológica completamente. Exacto. Va más allá de cómetelo porque está rico, ¿no? Sí, puede, además de la anemia, además de la desnutrición o de pérdida del sentido, también se pueden ver afectados algunos órganos, principalmente lo que es el corazón, los pulmones o el aparato digestivo también se puede ver afectado, principalmente en las niñas con bulimia nerviosa. Híjole, qué terrible. Pues hay que estar muy al pendiente, cuidar a nuestra familia, por supuesto, y comer sanamente y también tomar lactobacilos Casei Shirota, que siempre ayudan. Exacto. Parte de un estilo de vida saludable son el ejercicio, una alimentación adecuada para un niño y para un adolescente y el consumo de lactobacilos Casei Shirota. Así es. Muchas gracias por tus consejos, Guillermo. Gracias a ti. Siempre útiles y la verdad es que muy necesarios tenerlos en cuenta. Ya están definidos los cuartos de final de la Copa América Centenario. Ayer con la victoria de Chile sobre Panamá 4-2 y también Argentina 3-0 sobre Bolivia. Y el día de hoy vamos a cambiar un poco la dinámica, salirnos un poquito del esquema. Y tengo aquí del lado izquierdo a mi querido Chef Horacio y del lado derecho a Rafita Valderrama. Vamos a jugar algo que se llama discrepo. ¿De qué se trata? Yo les voy a hacer una pregunta. En la primera pregunta va a ser la misma para los dos. Si alguno de ustedes no está de acuerdo con lo que uno está diciendo, dicen discrepo y dan su argumento por qué están discrepando lo que están diciendo. Okay. ¿Correcto? Son tres preguntas y después nos vamos a ir a sí y no. Solamente pueden contestar sí y no. Listo. ¿Listos? Sí, señora. Correcto. Vamos con la primera pregunta que dice así. México, va para el chef. ¿México tiene lo necesario para ganar la Copa América Centenario? Tiene lo necesario siempre y cuando Osorio no haga los cambios que está haciendo, porque realmente digo, no es que haya jugado mal México, pero realmente no hemos encontrado un México con una línea de trabajo. Eso es lo que creo. Sí tiene, pero siempre y cuando Osorio haga bien las cosas, que creo que por el momento no las está haciendo como corresponde. Entonces no lo tiene. No lo tiene. Vamos a decir que no lo tiene. Pues discrepo totalmente de la respuesta del chef. Creo que aquí no nada más lo técnico, lo futbolístico o lo metódico del director técnico funge. Creo que también hay que ver en qué territorio se está jugando. Uh-huh. Creo que la afición también juega un papel súper importante
y creo que todo eso le da un aliciente a la selección mexicana para salir con la Copa adelante. Creo que siempre se ha quedado, somos el famosísimo ya merito, hemos estado dos veces a punto de levantar la Copa y lo más cercano cuando perdimos esa final contra Argentina. Uh-huh. Entonces creo que ahora todos los elementos, tanto afición, tanto técnico, tanto cancha, tanto el estado donde, en los estados donde se está jugando, y súmale todavía el invicto de la selección nacional, pues tiene todo para levantar la Copa. Exactamente, voy de acuerdo con Rafa y también discrepo de Tichev. Afortunadamente los jugadores que están hoy en México están pasando por un gran momento, entonces yo creo que, como decimos, los directores técnicos están fuera de cancha, pero ya estando dentro del terreno de juego, ahí sí va marcando cada jugador el avance que van teniendo. Así que esa es la primera pregunta. Okay. Vámonos con la siguiente, que es para Rafa. Uh-huh. ¿Es Venezuela la gran revelación de este torneo? Cuando nos sentaste en el área de deportes para decir que quiénes eran los favoritos, yo les dije, aguas con Venezuela. Patricio Cabezud me contestó, no, Venezuela no tiene elementos para salir adelante, sí ha tenido un crecimiento, pero hoy por hoy es el único rival dentro del grupo que le ha dado batalla a la selección nacional. Tanto es así que en menos de 5 minutos ya teníamos un gol en contra y de ahí fue un batallar, un accionar la selección nacional. No hallaba por dónde, si por un lado, si por el otro. Por lo tanto, para mí, aguas con Venezuela, lo hemos menospreciado muchísimo. Ha tenido una gran evolución en el fútbol sudamericano, porque ellos no pertenecen al Caribe, pertenecen al fútbol sudamericano, y ya le ha sacado 2-3 sustitos a varios grandes de la Conmebol. Discrepo totalmente de Rafa. Okay. Definitivamente, mira, creo que no va a haber sorpresas. Si bien Venezuela destacó en el partido contra México, vuelvo a la primera pregunta, realmente en México no se plantó como pensábamos, por eso creció Venezuela. Y en el caso de la sorpresa, definitivamente creo que esto se está enfilando, independientemente de lo que dijo el directivo de Uruguay, se está enfilando a una semifinal o a una final con, va a ir por ahí México, por ahí Argentina, pero sí, definitivamente Venezuela no creo que sea la revelación. Y de ahí nos desintamos a la última pregunta, Chef, que es para ti, precisamente. Uh-huh. ¿Argentina debe ganar la Copa América Centenario? ¿Está obligada a ganarlo? Sí, definitivamente está obligado. Vamos a la obligación, ¿por qué? Por plantel, okay, por nómina, por juego, por historia, está obligado. Ahora, lógicamente, se va a enfrentar contra ello. Esta instancia, esta última instancia del campeonato, es matar o morir, vivir o matar. Y realmente, como es cada día están más difíciles los contrincantes, pero sí, definitivamente, Argentina está obligado. Pues, discrepo a medias, porque efectivamente por plantel tiene para ganarlo, pero tiene una gran rivalidad en cuestiones, insisto, de su mismo técnico. Ese antimesismo que tienen es la búsqueda de Messi constante, es una losa muy pesada para Messi todavía. Las declaraciones que acaban de dar Diego Armando Maradona y Pelé en esa plática que tuvieron, todavía sigue con esa, será el Messi del Barcelona, el que ahora sí vamos a ver. Entonces creo que ese puede ser el talón de Aquiles de Argentina para que a final de cuentas pues no se dé un resultado y no tengan para ganar la Copa América. Exacto. Y una vez más se le ponga el famosísimo fracaso. Exactamente, hace lo que iba, porque sí sería un fracaso para la selección argentina, que no ha levantado, bueno, en los últimos años la Copa América. Y de hecho, ni Pelé ni Maradona se pueden llevar la Copa América, así que sería un buen triunfo para Lionel Messi, que yo creo que le hace falta. Sí, definitivamente. Mira, ¿cómo es este? Y hay una pregunta que creo que te la quiero hacer a ti. A ver. No sé si discrepas o no. ¿Quién fue mejor? ¿Pelé, Maradona o Messi? Messi, ok, no ha ganado Copa América, no ha ganado mundiales, pero ha demostrado ser un jugadorazo. Yo creo que para mí Pelé. Ok, gracias. Para mí Pelé. ¿Ya te retiras? ¿Discrepas para mí? Para mí son tres décadas diferentes. Así es. Y creo que cada quien ha brindado lo suyo en cada década, en lo futbolístico, para mí, Lionel Messi ha sido el número uno y lo seguirá siendo. Le faltan esos títulos, una Copa del Mundo, le falta levantar algo con Argentina. Algo pero en conjunto jugador, que se le ha negado siempre, y es algo que Pelé hacía también. Yo soy maradoñano, definitivamente. Ah, pues ya discrepamos todos. Sí, Pelé, Messi, Maradona. Qué bueno, qué bueno.
bueno que se arme este tipo de polémica. Perfect. Porque bueno, cada uno tiene su... Muy bien, ya cada quien tiene a su jugador favorito. Vámonos rápidamente con el tiempo que nos resta. Solamente pueden decir sí y no. Ok. Va la primera. ¿México le ganará a Chile, sí o no? Sí. No. Ok. ¿Con Neymar, Brasil aún estaría en la Copa? ¿Sí o no? No. ¿No? No. No, correcto. ¿Estados Unidos tiene oportunidad de llegar a semifinales? ¿Sí o no? No. No. No, ni remoto. No. Ok. ¿Tiene la Copa América Centenario relevancia para las selecciones participantes en esta edición? ¡Ah, qué pregunta! Con ¿qué? Sí, no, sí. Con CACAF sí. Exacto. Sí. No, digo que con Rafa hoy. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues ya nos quedamos a la mitad. Esta parte continúa. Muchísimas gracias, chicos. Pues todos discrepamos. Espero que ya se hayan divertido. Y nos damos unos comerciales y ¡venga, México! Y discrepo. Exacto. Discrepamos todos. La nostalgia de los 80s y 90s está más presente que nunca en este foro, gracias a ustedes, gracias a que ustedes llevan meses pidiéndolos y ya pues estamos a punto de escuchar los éxitos. ¿Quién nos enamoró? ¿Quién nos bailó gritó en su boda para siempre? A ver, cuéntame. No, nadie. Pues, bueno, me falta casarme, pero a lo mejor sí, estoy segura que cuando me case va a ser para siempre. Ellos son Magneto y Mercurio. ¡Bravo! Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana, con la luz apagada para ver las estrellas hacia el sur. Tus jeans eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla. Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur. Nos vimos, yo emigré con los años hacia el sur. Yeah.
Bueno, pues fits que están haciendo los artistas, en que les está funcionando muy bien ahorita con dos grupos tan exitosos como ustedes. Gracias, no, gracias por la invitación. Es un momento de nostalgia, de revivir buenos tiempos, renovar las canciones como lo estamos haciendo y bueno, estar de gira como estamos. No, hombre, verlos cómo están enteros de 30, 40, son la década de ahora. Están mejor que nunca. Gracias. La gente se los agradece muchísimo a través de las redes sociales, a cada lugar donde se presentan. Las chicas, los chavos los abarrotan, porque la neta también nosotros crecimos. Claro. Cuando estábamos chavos decía, chale, están bien guapos, no están tan guapos como son. Pero creo que es muy, muy gustoso tenerlos aquí, poderlos disfrutar. Gracias. En vivo. Gracias. Además, que todos son amigos y como dice la canción, para siempre. Se quedan durante todo el programa. Regresamos después de esta pausa. Cómprelo ya, CD, DVD. ¡Magneto Mercurio! ¡Ya regresamos! En temas de salud importantes que a todos nos competen, está Alejandro Ávila con nosotros para hablar de la alopecia en hombres y mujeres, querido Doc. Claro, bienvenido. Por supuesto, pues muchas gracias. ¿Estás un invitado? Un invitado, bueno, pues el doctor Gamaliel, que bienvenido. Él es experto en el implante quirúrgico de pelo. Ajá. Entonces, bueno, pues es otra alternativa más que tenemos para todas las personas que tienen alopecia. Y que, bueno, pues de lo que se trata es extraer pelo de una parte de nuestro cuero cabelludo, uh-huh, que nos sale normalmente, y ponerlo en otras partes, que es donde se nos cae, ¿no? Oye, Doc, ¿y es muy doloroso esta operación? Es incolora. La técnica que venimos, ajá, a presentar se llama FUE, que FUE es la extracción de folicular unitaria, uh-huh, ¿sí? Entonces, pues nos permite llevar un proceso más rápido, no doloroso y mínimamente invasivo. Ah. Es ideal para pacientes que tienen mayor de 30 días de reposo, entonces... Pues, sí, que no tienen chance de que, que estén encamados, que tengan mucho tiempo de recuperación, que estén con cicatrizaciones muy largas. Mm. Entonces, para eso es esta técnica, porque es muy rápida, sí, y la recuperación es inmediata, o sea, 2-3 días y ya está listo, ¿no? Yo he visto resultados impresionantes de esta operación, doctor, y lo que más me llama la atención es cómo te prestas pelo y te sale, ¿no? O sea, de atrás... Que los que ya no tienen enfrente, le sacas de atrás, ¿no? Se lo pones enfrente y te sale y te estás prestando tu mismo pelo. Es increíble, está padrísimo. Así es. Más que nada, esta técnica funciona con todo el pelo del cuerpo. Puedes extraer de cualquier zona donante, uh-huh, porque esa es la mayor limitante que nos lleva en ocasiones a decidir el número de folículos que vamos a implantar. Oye, claro, pero ¿todos son candidatos? Porque digo, hay gente que tiene, ya está liso, y hay unos que todavía tienen algunos cabellitos. ¿Todos son candidatos a hacerse esta operación? Repito, la zona donante sería nuestra única limitante. Ah, entonces, bien, dependiendo de eso, sería que decidiéramos si es candidato o no para la técnica FUE.
Sí, no importa. Ya hay gente que tiene alopecia de muchos años. Exacto. De mucho tiempo. Y que, pues, aparentemente ya no le crece absolutamente nada. No, pues, haz de cuenta que te van a implantar ahí un folículo filoso. O sea, un pelo nuevo que se implanta, se arraiga ahí y crece como si fuera normal. Y es que precisamente por eso traemos esta lámina. Para que la gente se dé cuenta que el pelo no es tan simple como nosotros lo vemos. El pelo en realidad es una unidad anatómica bien compleja. A nivel microscópico tenemos que el folículo filoso, que es precisamente el pelo, contiene cada uno de nuestros pelos una raíz que son con venas y arteria. Y entonces está hidratado, está inervado, está el pelo tiene pues vida, digamos, ¿no? Cada uno de nuestros pelos tiene además una glándula sebácea. Y por ahí también sudamos y secretamos algunas pues, sustancias, ¿no? Y cada uno de nuestros pelos, sobre todo en el área de nuestros brazos, cada uno de ellos tiene un pequeño músculo microscópico. Ya ves que es cuando te sientes miedo cómo se eriza el pelo, pues es porque cada uno de esos músculos ha sido reaccionado mediante el miedo o alguna otra reacción y se para el pelo. Así que en realidad es una unidad bien compleja. Bueno, pues si nosotros la extraemos con todo y raíz y la implantamos en otra parte de nuestro propio cuerpo, crece y se mantiene. Ah, ¿te acuerdas, Anelote, que platicamos lo de la barba de Espinosa Paz? Sí, Espinosa Paz se implantó aquí. Se puso barba. También porque no tenía, era como lampiño de barba. Y se ve muy raro porque está como muy reciente, ¿no? Sí te quedan los puntitos al principio, ya después se va creciendo y se va borrando. Sí, de hecho, el resultado final es al año y pero con muy, muy satisfactorio. Entonces, la idea de la técnica fue, te repito que es mínimamente invasiva y puedes hacer tus actividades a los 8 días, ya puedes cargar peso, hacer ejercicio, no hay costra ni cicatriz. Oye, muy poca gente se ve bien pelón o pelona, ¿no? Sí. Entonces, esto es muy popular, este tratamiento, porque pues todos, es como el accesorio, es como el marco de tu cara, el pelo, entonces quieres retenerlo por más que pudieran. ¿No? Ahí para siempre. Sí, lo más que el tiempo que se pueda, porque además es un sinónimo de vejez. Además. Entonces, cuando la gente es pelona, se ve más vieja de lo que es. Claro. O sea, yo tengo amigos de mi edad que no les voy a decir cuántos años tengo, pero se ve de 70 años. ¿Y tú tienes 60? Yo tengo 65, imagínate. Entonces, imagínate. Oye, pero también hay unas operaciones que parece que les queda el pelo de muñeca vieja, se les ve muy feo. ¿Por qué? Que les queda uno por acá, otro por acá. Digo, ¿por qué es esto de estas operaciones? Ahí hay, esa técnica se llama técnica nido, que es una fibra simulando nido el cabello. Nido de pájaro, como Donald Trump. Exactamente, sí, que ¿no? Es la que se usa básicamente en las extensiones del cabello. Es similar. Sí, o sea, esta técnica que estamos presentando es la innovadora, incluso... Y la más natural. La más natural porque es tu pelo. Es un autoinjerto. Y hay una máquina muy especial que el doctor tiene que pelo por pelo va quitando de las zonas donde pues extrae esto, pues hace una disección de cada uno de los folículos filosos y después él determina en dónde son las zonas para aplicación. Pero mira, para que te des una idea, más o menos una cirugía, doctor, porque esta es una pequeña cirugía, menor, pero es una cirugía. ¿Cuánto dura cada cirugía, más o menos? Entre 6 y 8 horas. ¿Y cuántos folículos y filosos implantas? De 1,000 a 2,000 por día. Sí, tienen que ser muchos. Y cada uno. O sea, uno por uno. Tú no puedes sacar así un pedazo de piel y implantarlo acá. Sino uno por uno lo vas implantando. Así que imagínate por qué dura tanto tiempo. No es que sea muy riesgosa ni muy larga, como dicen que las cirugías son muy largas, son muy riesgosas. No. Ale, mucha gente está interesadísima ahorita, por supuesto, en sus casas. Danos una promoción supuesto. Bueno, pues en el teléfono del doctor, ¿cuál es? Es el 5141-715109. Estamos en Polanco y en Coyoacán. Así es. Bien. Y bueno, bastante barato, pero de todas maneras el doctor les va a dar a todas las personas que nos salen de parte de Tu Casa TV el 25% de descuento. Muy bueno. Así que está bastante chef, bien. Muy bueno. Además es muy barato. Aprovechen porque hay doctores que sí lo hacen por muchísimo dinero. Así que aprovechen esta promoción. Gracias, doctor Gamelier. Gracias, Ale. Gracias. Vamos a pausa. Vamos a pausa.
que el nombre en las marquesinas es lo que trae taquilla, pero más que eso, mi querida Andrea, lo que importa es el desempeño en el cuadrilátero. Y eso fue precisamente lo que me di cuenta ahora que estuve haciendo esta cápsula con Flamita. Es un luchador que tiene mucha sangre de luchística desde sus abuelos, de su papá, y ahora me lo plasmó en la mismísima Arena San Juan, donde realmente se hacen los luchadores, mi querido Rafa. Acá era uno más del montón por un simple nombre, pero él decidió dejar ese nombre a un lado, irse a triunfar como lo está haciendo en la Independencia. Exactamente, y le cuesta mucho trabajo todavía tener un nombre, pero sin duda va a ser grande y ya planea irse a la WWE. Es uno de los sueños que me contas. Ay, esa Flamita se me hace que se convierte en Fogatón. Vamos a verlo. Locación, Arena San Juan. Actividad, lucha libre. Y el reto va a ser vencer a Flamita aquí, en este ring. ¡Voy con todo! Aquí en el ring, y no solamente en cualquier ring, sino aquí en la casa donde entrena nada más y nada menos que Flamita, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y pues para hablar de lo que ha sido mi trayectoria dentro de la lucha libre mexicana. Hablamos de trayectoria, tú ya llevas bastante tiempo, muchos años, vienes de familia de luchadores, tu papá, tu abuelo, tu tío inclusive. ¿Cómo llega Flamita a este mundo de la lucha libre? Pues creo que no es de que llegue, sino de que ya lo tengo en la sangre. O sea, desde que yo nací, pues la lucha libre siempre ha estado dentro de mi casa. Entonces, sería un desperdicio no ser luchador. ¿Y qué es lo que te ha dejado la lucha libre en los años que llevas trabajando? Me ha dejado cosas buenas, cosas malas, pero sobre todo una gran satisfacción de que pues si tú sueñas y trabajas para lograr esos sueños, se pueden cumplir. Y sin duda alguna, por ello estás aquí. Y además has tenido también experiencia fuera de México, has estado en Japón. Platícanos cómo la experiencia y la diferencia que se encuentra en este tipo de lucha. Llevo, gracias a Dios, ya más de 10 giras a Japón. Muy contento, sobre todo el que los promotores de Japón confíen en mí, más que nada a una persona que no conocían, que paguen un boleto, que gasten mucho dinero por llevarme a mí. Creo que para mí fue mi mayor premio, ¿no? Llegar allá y pues esforzarme, ver la dedicación de todos los compañeros, es un estilo de vida muy diferente. Allá pues se puede decir que no hay horas de entrenar, a 2, 3 de la mañana luego veía a los compañeros entrenando y pues eso me motivaba mucho más a seguir adelante. ¿Quieres hacer algo dentro? Tienes que dedicarte a eso. Y pues aquí estoy dedicándome a lo que amo, a lo que me gusta, que es la lucha libre. ¿Qué tan difícil es hacerse de un nombre dentro de esta lucha libre? Es muy difícil, ya que no tienes, digamos, la cobertura de una cámara o que en la televisión que te está viendo todo el público. Pero pues creo que a mis 13 años ya como luchador profesional, creo que la gente me ha sabido colocar en un muy buen lugar. Que soy muy dedicado, pues más que nada la humildad, ¿no? La humildad, que es lo más importante en este y en cualquier deporte. Para ti la palabra independiente, ¿qué significa? Para mí la palabra independiente es ser libre. Tres cualidades y solamente una debilidad que tengas, Flamita. Creo que tengo las metas bien puestas y en el camino donde quiero ir. ¿Segunda fortaleza? Segunda fortaleza, creo que soy una persona muy dedicada. Tercer fortaleza. Tercer fortaleza, creo que hasta ahorita, gracias a Dios, no tengo ninguna lesión y se puede decir que estoy sano de mi cuerpo. Una debilidad. Mejor, ¿qué te parece si tú buscas la debilidad? ¿Ok? ¿Va? ¿A cuánto le hacemos? ¿Dos de tres caídas o cuánto vamos a luchar? A las caídas que quieras. ¿Crees que me puedes ganar? Claro que sí. ¡Ah! ¡Claro que sí! Ya veremos de qué color salen más correas. ¡Venga de ahí! ¿Así es como tú te avientas a las cuerdas? ¿Cayéndote? ¿Así? No, me estás jalando mi pie. Muchas gracias por todo y acuérdense que no hay peor lucha que la que no se hace aquí desde la Arena San Juan, ¿ves?
humor para jugar a esto que se llama Adivínelo con señas. Así es que seremos bueno. rivales el día de hoy, Anet, porque vamos, yo me voy a dividir con el equipo de Mercurio. Enseñarlo a la cámara que tenemos enfrente para que el público ya sepa de qué canción se trata y hacer señas, hacer mímica y que con eso les adivinen la canción del grupo, obviamente, que no es el de ustedes, ¿ok? Van a tener 40 segundos, ¿ok? ¿Listísimo? Derecho de antigüedad, no, mi reina. Derecho de antigüedad, Porque son viejitos, les vamos a dar chance porque son viejitos. Primero los primeros. Por derecho de antigüedad, ¿quién tiene que verlo? Ellos. No, el público, allá. No. Allá en cortito. No vayan a ver el monitor, tramposos. ¡Está bien el monitor! ¡Está bien el monitor! ¿Está el monitor? No se ve. No, ellos están viendo el monitor. No, ustedes no van a ver. De todos modos, nadie lo puede ver porque está lejos el monitor. Más que la gente en su casa. ¿Ahora lo veo yo? Pásame el papelito. Nosotros tenemos que adivinar, entonces es mímica. Ah, ok. Pásame el papelito. Creo que ya lo vieron, Google. Sí, ya la vieron, tramposos. Está bien, uno, dos, tres. Estás viendo lo que te pasa en la panza con los papeles. Una cajota fuerte. Vale distraer, vale distraer. ¡No! 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 ¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡No! ¡No! ¡La puerta de la escuela! ¡La puerta de la escuela! ¡Venga, venga! ¡Punto para Magneto! ¡Venga, venga, equipo! ¡Venga, venga, equipo! ¡Venga, venga, equipo! Pero lo están viendo, ¿no? ¡No lo veas, marica! ¡No, no lo veas! ¡No lo viste! ¡Sean tramposos! ¡No lo puedo creer! ¡No, yo tampoco! ¡Súper tramposo! Listo. Okay. Venga. Estamos apagados. No. Algo no. No me puedes decir. No puedes hablar. No me digas adiós. Adiós. No, me no se decía adiós. Si les ponen del concierto a ellos. A ver, venga. Solo la gente de... Venga, voltense para acá porque... ¡Ya lo está viendo! ¡Ya lo está viendo! ¡Si no veo ni siquiera! ¡Si no veo, no veo, si no veo! ¡No te los tienes que porque no estamos en tiempo! ¡Venga! ¡La salsa! ¡El cha-cha-cha! ¡No puedo bailar, no puedo bailar! ¡No puedes bailar! ¡No puedo bailar! ¡Manejando! ¡Yo! ¡No controles! ¡El taxi! ¡Mira, paró! No, güey, se está muriendo, güey. Mamá, se. ¡Háganle, gusta la chica! Oh, no, de verdad, háganle la maniobra. Mi auto. Bailando, Staying Alive. ¿Ya? ¿Por mí? ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Guru! ¿No vienes? Bailando. ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Fácil así. Okay. Eso. Volvéanse para acá. Para acá. Venga. Ya nos del monitor. Ahorita nos empatamos, no se preocupen. Ya, vete para acá ya. Está fácil. A ver, venga. ¡40 gatos! ¡Adivinen las pasadas! ¡Lo vio, lo vio, lo vio! ¡Menos dos, menos dos! ¡Menos dos, menos dos! ¡Qué güey! ¡Qué muy caliente! ¿Sí la viste, tramposo? No, ya había dado, le hizo así. La vimos en el monitor. Le dije, sí, no se vale. A ver, otro papel, otra oportunidad. Otra oportunidad. No se van a hacer trampa. Chicos, vútense para acá. Vútense para acá. Platiquen con nosotras. Ok. ¿Ya? ¿Listo? Vente para acá. ¿Listo? ¿Ya está? Ya. No se va a ver el papelito. Venga, ahora sí. ¿Rezando? ¿Cambiando? Pide, pedir. Pide, cambiando el destino. ¿Rezas por mí? ¡Ya! ¡2-1! Tranquilos. No es para tanto. No pasa nada. Pon atención, pon atención. Venga, vamos a empatar esto. Adivínenlo con señas. Mi corazón. Dos equipos. 2 puntos Mercurio, 2 puntos Magneto. Enseñamos el papelito a la cámara. Vóltense para acá, chicos. Vóltense para acá. Familia en la casa ya saben de qué estamos hablando. Estoy echando ojo. Ya, no, ya la vieron. A ver. Venga, Poncio. Venga, adivínelo con señas. Ya la dudo. ¡Vuela, vuela, vuela! Eso no se va a morir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tres, dos, tres, dos! 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 ¡Tres, dos, tres
difícil. No, 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 Poncho. Es muy difícil. Es muy buen actor, Poncho. Bárbaro, de aquí al Oscar. Ponte para acá, chicos. No, no somos tramposos. A ver, niños, atención. Me tocó un poco fe. Niña. Venga, venga. Chica, chica. Exprime. El limón. Se te hace agua al... Beso. Beso. Calzón. Beso de ceniza. Beso. 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 Se desea por beso. El molcajete. ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Niños, orden, por favor, orden en el foro. Vamos a ponerle atención al queridísimo Mauri. Pero ya ven lo bien que se la pasan, eso es lo padre. Ya empecé con la negatividad. Venga, Mayo. Venga, venga. Tiempo. El sapo bronceado. Chinito. Venas. Venas. Y también las venas, la sangre. Está difícil. Mi codo. Me duele el hueso. ¿Hueso? Hueso por hueso. Háblate de Bangladesh. Hueso. No se va a quedar. Hueso. Eduardo. ¿Cómo se llama? Metí tus huesos. No, no, no. No es así. No es así. Y les queda. Así no es así. Les quedan 10 segundos. 10 segundos. 9. 8. 7. Les dijeron atrás. Le dijo una trampa. Eso es trampa. Eso es trampa. Están diciendo aquí. Es trampa. Es trampa. No, está bien. Mercurio ganó ya. Un empate, porque los dos lo hicieron muy bien. Hombre, gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por estar en esta casa, por divertirse, por compartir nos su sentido del humor. Tu casa es mi casa. Se te notó, Mauri. A todos nos encanta, pero bueno, el chiste es cooperar, pasársela bien, bien y ya pudimos sí, ver gracias, que la verdad es que sí hay una hermandad padre y sí, por eso el resultado que están dando en un escenario que es importante. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Te veo fuera. Te veo fuera. ¡Ey! Te veo fuera. Orden. Muchísimas nos llevamos gracias, muy chicas. Bien y la pasamos increíble. 13 de agosto. 13 de agosto. 13 de agosto. Auditorio Nacional. Disco, disco, disco. Disco, disco. Disco. De Monterrey, 1 de octubre. Sí, no. Sí, 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 sí. León, Querétaro, Puebla, Toluca, Chorizo, Betos. Necesitamos sembrar un mejor país y los niños son nuestras semillas. Pero la debilidad visual y la desnutrición infantil en familias sin recursos acortan sus oportunidades. Por esto nace Movimiento Semilla, para ayudar a que los niños de México, nuestros niños, sean todo lo que pueden ser. Dona a Movimiento Semilla, porque con muy poco puedes hacer que la vida de un niño cambie por completo. Semilla, movimiento a favor del desarrollo infantil. En México hay millones de niños que sufren problemas como desnutrición y debilidad visual. Problemas que ningún niño debería de sufrir, pero gracias a tu ayuda esto puede cambiar. Para ello existe Semilla, el movimiento a favor del desarrollo infantil que apoya a dos organizaciones sin fines de lucro. Por un lado Fundación CMR y por el otro Fundación DISH, las cuales están empeñadas en ayudar a los niños mexicanos con mala alimentación y problemas de la vista. Tu ayuda es muy importante para Semilla porque con tu donación estas fundaciones obtienen los recursos para seguir adelante en la batalla por mejorar la salud de la niñez mexicana. Entra a movimientosemilla.org.mx y ayúdanos a sembrar el México que todos queremos tener. Y bueno, queremos agradecer a todas las personas que ya donaron y en especial a Sanfer, HSBC, Fundación del Dr. Simi AC y a Holistic, empresas responsables que junto con ustedes están haciendo un cambio real en la vida de la niñez mexicana. Semilla, movimiento a favor del desarrollo infantil. Necesitamos sembrar un mejor país y los niños son nuestras semillas. Pero la debilidad visual y la desnutrición infantil en familias sin recursos acortan sus oportunidades. Por esto nace Movimiento Semilla, para ayudar a que los niños de México, nuestros niños, sean todo lo que pueden ser.
Dona a Movimiento Semilla, porque con muy poco puedes hacer que la vida de un niño cambie por completo. Semilla, movimiento a favor del desarrollo infantil. ¡Arriba y arriba con la cumbia villera! ¡Y los frutos de mare! ¡Exacto! Frutos de mare vamos a utilizar, Rafita. Muy bien, muy bien. Buenas tardes ahí en casa. Y bueno, ¿sabes qué? Vamos a dar los ingredientes de esta sopa de mariscos que está deliciosa. ¡Ya huele rico! ¡Hazme daño, chef! ¡Hazme daño con la sopa de mariscos, eh! Okay. Mira, vamos a dar los ingredientes. Vamos a necesitar mix de mariscos. Sí, usted va al súper y realmente lo compra ya congelado. La charolita hecha. Exacto. Uh-huh. Yo lo que hice, mira, algo importante, separé el surimi de lo demás. Lo reservaste. Así porque es. Esa charolita también trae bastantes trozos de surimi. Así es, uh-huh. El surimi, si lo ponemos a hervir mucho, se despedaza y te queda una pasta impresionante aquí. Entonces, mira, no. Lo que voy a hacer, vamos a poner los mariscos. Aquí, sí, señor. Si es tan amable que se vaya cociendo los mariscos. Estos mariscos, mira, ya son precocidos. Calamar, sí, calamar, almejita, ostión, almeja, ostión, pulpo. Así es. Entonces, bueno, lo agregamos ahí a hervir en este caldo que preparé con agua, consomé y almejas. ¿Consomé de res, de pollo o de camarón? Es de camarón. Muy es de bien. Camarón. Podemos utilizar de moluscos, pero bueno, lo más común es el de camarón. Sí, señor. Así es. Entonces, tenemos los ingredientes aquí, lo que es los mariscos, las almejas, la almeja chirla, que es muy económica, y un poco de cilantro nada más para dar sabor al caldo. Y si usted todavía se le alcanza el presupuesto, que es baratita, ¿eh? Una charolita de almejitas así con toy concha, tráigaselas. Tráigaselas. Eso, es bueno, ¿eh? Así es. Mira, esto se vale todo, ¿eh? Si de repente encuentran jaiba a muy buen precio, le pueden poner también. Pero ten mucho cuidado. Porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. Sí, exacto. Así es, te puede morder. Ok, mira, para complementar tenemos cebolla, chile y limón, por supuesto, no puede faltar. Chile cuaresmeño, jalapeño, poblano, ¿qué tipo de chile? Así es, en este caso chile serrano. Uh-huh. ¿Y qué vamos a hacer? Mira, Rafita, si lo queremos un poquito picoso, sí. Lo que vamos a hacer, mira, yo acá guardé las velitas. Mire, chile, nada más. Que esto que tiene aquí el chef, mira, lo voy a poner acá para que lo veas. Exacto, porfa, ahí está. Son las venas del chile. Entonces, esto le da un sabor delicioso. Sí, déjate caer. Un par nada más porque sí está picosón, ¿eh? Una, picosón. Otra. Mira, el flor lo veo con una cara de. Mira, y esta chiquita. Ahí está. Y dejamos hervir. Ok, ¿qué vamos a hacer? Mira, ya tenemos la almeja, tenemos aquí los mariscos y por último vamos a agregar el surimi. Exacto. Pero ya hasta que tire la primera ebullición, ahí ya le agrega usted el surimi. Aquí por cuestiones de tiempo de televisión y toda la onda, la ollita ya tiene hirviendo bastante tiempo. Exacto. Uh-huh. Ese es uno de los secretos también, Rafita, de poder hervir bastante esto. Mira, ya está hirviendo esto, podemos agregar el surimi, que la idea es que no se despedace tanto. Si nosotros agregamos el surimi y hierve, se va a desarmar, ¿no? Ahora, uno de los puntos también muy importantes de la cocina que le he aprendido al maestro Giner, al maestro Horacio, al pelón, hombre, es que mientras usted vaya agregando ingredientes, desde que pone a hervir el agua y le pone el consomé, el concentrado de pollo, bueno, el concentrado, de camarón, en cuanto se despedaza y todo bien, mire, agarra una cucharita, que siempre debe tener cucharitas aparte, y esté probando. Exacto, empiece a probar. ¿Qué pasa? Vamos, el consomé puede estar salado. Puede que con el mismo consomé ya quede justo de sabor. Si no, complementamos con sal. Es que para allá iba, ¿no? También porque usted piense cómo le van a servir en un restaurante este platillito. Así porque dice, ¿por qué en el restaurante nunca tienen fallo y siempre la tienen? Pues bueno, vaya haciendo este ajuste de sabores precisamente con sal, con pimienta es válido también. Así y es. Con más consomecito a la mano. Exacto, en este caso también para saborizar le agregué unas hojas de cilantro. Uh-huh. Vamos a agregar un poquito de pimienta aquí. La pimienta siempre es buena en este tipo de platos. Claro. Sí, cuando se trata de platos calientes, platos fuertes, la pimienta es un complemento, la verdad, bastante. Y la gente bueno. Se estará preguntando, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¿A
¡Ah, caray! ¿Por qué el chef le está poniendo la pimienta al final? Porque muchas veces también se la pone de un principio, al momento de hacer la ebullición, le puede amargar un poco el plato, exactamente, ¿no? Exactamente. Mira, nosotros con los condimentos, los ingredientes ya tienen su sabor natural, sí, señor. Rafa. Sí, lo que señor. Tenemos que hacer es complementarlos a nuestro sabor. Mire, le voy a mostrar un surimi ya hervido. Vea cómo se infla. Mire. Exacto. Mire cómo se infla acá. Después de ese procedimiento, de ese proceso, empieza a desarmarse. Exacto. Empieza a desenrollarse. Entonces, antes de que pase eso, mira, por eso lo pusimos justo. Al final. Lo pusimos exactamente. Justo. Exactamente. Ok, mira, yo voy a armar dos platitos, Rafita. ¿Y qué le vas a poner al platito antes de ponerle lo que tenemos sirviendo en la olla, chef? Mira, lo que vamos a poner, es un poquito de chile, un poquito de cebolla, ¿ok? Y con eso vamos a complementar nuestro plato. Yo voy a picar un poco de cilantro para ponerle encima. El cilantro es delicioso, es aromático y con lo caliente desprende su sabor de inmediato. Mira, Rafa, tú sigue picando cilantro. Yo ya estoy viendo aquí a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, e incluso hasta del foro enseguida que ya se están preparando el programa que sigue más adelante con nosotros, que ya el olor los atrajo. El aroma... Tremendo. Por ahí anda el Chox y dice, carnal, ¿me lanzo por las chelas? Porque ya olió. Ya olió a fin de semana. Exacto, ¿no? Exacto. Es lo que le decía, para estirar hasta el viernes, ¿ok? Entonces, Rafita, ¿qué te parece si servimos unos platitos? Ok, mira, acá te pongo un plato. Eso, tienes que agarrar como que. Desde el fondo de la olla. Así es. Ahí le va. Órale. Exacto. Así es. Allá hay un cucharón de metal, si querés. Pues que estoy batallando con este, mira. Mira. Entonces podemos agarrar un poco de todo. Esto está espectacular. Vamos a ir poniendo un poquito de chile. Mira, ahí para complementar, un poquito de cebolla. Porque también es importante el adorno, chef. No hay veces que las personas dicen, así, ya sírvemelo como esté. Sí, no. Ustedes saben que decórelo en casa, bonito, exacto, hombre. Exacto. Mira, hasta. Ay, la ramita de cilantro. Ahora sí, caldito, mira. Puro caldito. Ahí le voy. Esto, la verdad, está espectacular. Tantito más. Así es, Rafita, voy poniendo acá y voy adornando. Perfecto. Si quieres, sirve el otro también, por favor. También el otro. Así es. Perfecto. ¿Y qué te parece si en lo que yo sirvo el otro, la gente que nos está viendo en la comodidad de su hogar disfrutando de esta excelente sopa de frutos de mar o de mariscos, escucha tus redes sociales? Así es. Mira, el Facebook, por supuesto, es Horacio Giner y el Twitter es Chef Horacio TV y ahí contestamos todos los Twitter y estamos con las recetas al día. También estamos subiendo las recetas en YouTube. Las pueden abrir ahí tu casa. No me digas. Ya está. Y ahí estamos, ¿Qué óvole? Rafita, a probar esto, por favor. Y la verdad, mira, delicioso. Esta tarde lluviosa. Me vas a regañar, pero ¿sabes qué le agregaría yo? A ver, limón. Un limoncito. Un limoncito, mira nada más. Si quieres limón, adelante. Así, papá, con la mano, como se come en la casa. Mira, nada más. Ok, a probarlo. Hágase un lado, déjeme subo a la moto. Y a disfrutar de la sopita de mariscos. Y a darle. Ah, vámonos un corte, regresamos, ¿no? Porque sí, esto está... Mira, oye, yo voy a agarrar una cuchara y voy a probar. Arrancamos con el cine, es miércoles, así que toca cinito. Así es. Hermosa bienvenida y el día de hoy nos tienes unos estrenos increíbles. Así es, hoy vamos a platicar largo y tendido de todo tipo de cine. Perfecto. Pues bueno, vamos a empezar con una película comercial que se estrenó en el Festival de Cannes. Se llama El Maestro del Dinero, así le pusieron en México, Money Monster. Y bueno, estamos hablando de el protagonista George Clooney, Julia Roberts y la directora Jodie Foster, que bueno, finalmente da este paso, ya lo habíamos visto haciendo algunas cosas. Y una película bastante hollywoodense que termina siendo eso, ¿no? Una historia muy predecible a lo largo de mientras se va sucediendo. Ajá. Y bueno, es que él es un presentador de televisión en el que de repente pues tiene ahí un hombre armado, están en vivo. Entonces, no des ideas, espérate. Sí, por eso. No dejen entrar a nadie, por favor. Sí, no, nadie que no sea.
que no esté bien registrado. Y bueno, así fue como más o menos se desarrolla. Él da algunas ideas malas, digamos, para inversiones. El chavo se siente timado. Y bueno, pues ahí es donde viene todo este asunto. Y la que está dirigiendo cámaras es precisamente Julia Roberts. Ahora, tienes unos actorazos con esta película. O sea, de verdad, creo que sí es un must verla, porque nada más de ver a Julia Roberts con George Clooney, ya sabes que te vas a entretener. Hay un par de escenas que hace George Clooney mientras es el presentador, hay un par de bailes que hace por ahí, nunca lo hemos visto haciendo una cosa así. La verdad es que él está bastante bien. Julia me parece que está muy en ella, muy en Julia Roberts, no está arriesgada. Creo que eso se le está pasando un poco a Julia, ¿no? Como que no se está arriesgando a hacer papeles un poquito más fuertes, con más cadente. Este papel en realidad no le da más. Mucho, es una directora de cámaras que está de alguna manera atrás de todo lo que está sucediendo. Y bueno, sí creo que Jodie Foster le pudo haber exigido más y de alguna manera... Me comentabas que la viste en Cannes y que no pasó gran cosa ya. No, la película estuvo en exhibición, evidentemente no era de las que estaba en competencia. Sin embargo, pues bueno, se esperaba mucho precisamente por el elenco, lo que mencionas. Bueno, la realidad es que fue una película que pasó sin pena ni gloria. Digamos que lo que más dio de qué hablar fue precisamente Jodie Foster. ¿Cuántas palomitas le vamos a dar? Le daríamos unas 8, sí te entretiene. Mira, sí aguanta, sí te entretiene, sí funciona, pero... Es lo mejor del fin de semana. Depende. Okay. La que viene, que vamos a hablar precisamente de ella, que se llama... Tengo miedo. Exactamente. Warcraft era un videojuego que se llama StarCraft. Yo la verdad es que lo jugué y era muy fan. La verdad es que me volvía loca en la computadora a estar 4 o 5 horas porque te emboba el juego. Y ahora no sé si la quiero ver en película porque... Pues lo padre de StarCraft y de Warcraft ya creciste, es que tienes también, que estar interactuando. Ya eras niña cuando jugabas. Este juego salió a la moda hace 3, 4 años. Sí, no estamos hablando de hace poquito. Pero lo que tiene padre de Warcraft y StarCraft es que estás interactuando. Exacto. Con los muñequitos. Ese es el punto que están diciendo todos los críticos, sobre todo de cine. Tiene buenos efectos. No toda la película es redonda. O sea, tiene momentos como que tiene algunos baches alrededor, incluso en los efectos. Evidentemente, a los fans del videojuego seguramente van a ser fanáticos también de esta película. Porque, bueno, al final, de alguna manera u otra, sigue siendo lo mismo. Esta fantasía que ya te habías creado. Okay. Aunque, como dices, no interactúas. Entonces, pues sí, te quedas como un poquito picado, ¿no? Si no soy fan de los videojuegos, ¿me recomendarías ir a verla o no? ¿Me entretendría o no? Sí te entretiene. ¿Sí? Es una película que tiene buenos efectos, que funciona. Sí tienes que meterte un poquito en esta filosofía que tienen. Exacto, porque los personajes tienen nombres difíciles. O sea, sí tienes que saberte los nombres de los personajes para poder entender quiénes son buenos y quiénes son malos, porque en todo momento se está peleando, en todo momento hay combate. Es tipo Señor de los Anillos. Digamos que es un mundo paralelo donde hay humanos, hay orcos, hay todo. Laberinto del Fauno combinado con Señor de los Anillos. Digamos que es como un mundo paralelo, pero sí tienes que ser fanático del juego. Si la vas a ver, si tú no eres fan y la vas a ver, te vas a meter a un mundo que no conoces. No conoces, pero, quién sabe si te encanta. ¿Cuántas palomitas? Híjole. Yo sé, yo digo que unas 5 o 6. Sí, yo creo que unas 5. Sí, yo también afirmo lo mismo. Es que no es eso. Voy a comer 5 palomitas. Es que puede ser una gran producción, pero la historia es la historia y falta el guión. Y por más de que vaya a tener unos efectos increíbles, de verdad, es un videojuego. Sí, hay que tener mucho cuidado. A veces los videojuegos que los quieren hacer películas salen de esa onda. Y pareciera que no hay historias nuevas y no hay guiones y la gente no se arriesga. Sí, y nos vamos por lo mismo. La última recomendación rápidamente. Vámonos con Pinocho, que es una película alemana. Es la historia de Pinocho que ya hemos visto. Tiene la peculiaridad de que hay actores vivos y animación. Entonces hace esta combinación. Esta historia ya es vieja, se estrenó en Alemania por ahí del 2013. Apenas está llegando a México, pero es una historia que si te gustan los clásicos y si vas a llevar a tus niños, vale la pena. Aparte está padre apoyar cine que no es ni mexicano ni gringo, no el típico fuera cine. Fuera de Hollywood Exactamente, es lo que es cine tipo arte, cine francés, cine alemán, que no conocemos mucho. Eso está padre. Tiene buena manufactura y, bueno, por supuesto... Entretenida. Te tiene que gustar un poquito la historia, pero está bien hecha y es una recomendación, sobre todo, como dices, para quien le guste el cine de arte. ¿Cuántas palomitas le damos a esta? Esta sí le damos unas 8 igual. ¿En serio? ¿8? Sí, es buena. De verdad, está bien hecha. Voy a engordar el día de hoy. Cualquier cosa que te queramos preguntar, ¿en dónde te buscamos, Dani? Nos podemos ver en @DanielaNuno a través de Twitter o @LoveCinema, que es donde siempre estamos ahí tuiteando todo lo que sucede alrededor. Todo lo que está pasando. Ahí estamos. Dani, pues muchas gracias.
gracias. Ya estoy esperando Nemo, por favor. Ya quiero tener nuevas de Nemo. A Dory. A Dory. Bueno, sí, buscando sí, a Dory, pero sale Nemito. Pues, exacto. Vámonos a quiero ver a Nemo más grande. La próxima semana ya las vamos a estar contando. Perfecto. Vámonos un corte y regresamos aquí a tu casa TV. Gracias, vámonos. Dani. Nos vemos. Quiero palomitas. Y a Dory. Y a Nemo. Porque usted lo pidió, está en este foro Magneto y Mercurio. El reencuentro más esperado de nuestros tiempos, de las que son de mi generación. No, no las que se quitan los años, las reales. Oye, que cantamos las canciones desde el principio con ustedes cuando empezaron y ahora, por supuesto, pues no, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Así es. Fíjate que se acordaron re bien de todas las canciones, de las coreografías. Los conciertos están resultando muy, muy divertidos. La gente no se sienta, literalmente lo hemos visto en todas las plazas donde hemos estado, en Monterrey, en Guadalajara, en el auditorio, en Villahermosa. La gente no se sienta en ningún momento del concierto. Es que son puros éxitos. 32 éxitos. ¿No? Fíjate, uno tras otro tuvieron muchísimos. Es que lo decías. ¿Y entre los dos? Más de dos horas de no se alcanzó para poner sillas, no porque estén tan prendidos. La gente no se sienta. La verdad es que la publicidad es de boca en boca la mejor y no hay nadie que no me ha dicho es un concierto, es un must. Lo tienes que ir a ver. Está increíble. O sea, tiene que ser palomita porque si no, sí te perdiste de mucho. ¿Por qué? Porque son 35 canciones de hits de dos décadas completamente diferentes y lo increíble de todo esto es que no solo cantamos las canciones combinadas o separados, todo el tiempo estamos como integrados en las canciones. Por ejemplo, Alex no sé ni qué canta, Elisa tampoco se canta, Héctor no se canta, pero no, todo es combinado, está, ¿no? Está muy bien, ya sabes. O sea, de repente nosotros cantando Mercurio, viceversa. Al revés. Hay balance. Hay un buen balance, está muy divertido, muy completo y gracias por los comentarios. La verdad es que lo hemos sentido muy bien. Cada show ha ido mejorando y ahorita está en su punto. En su momento. Oye, Alan, cuéntame el chisme. ¿Quién dijo, ay, no, yo no quiero el rebeño que se haya rajado? El de o las alguien, telas. Que, o cuando ya empezaron a ensayar, que alguien de veras tenía borrado el cassette y los pasitos ya no se acordaba. Cuéntame el backstage. Son muchas preguntas en una. Exacto. En una intentaré contestarlas todas. Okay. El que al principio costó un poquito de trabajo fue el, aquí en la estrella y figurín. No, la de las telas. Sí, por eso no lo queremos. Pero al final ya, después de que... Fuerte declaración. De que estuvimos ahí en el estira y afloja, entre Ari entre la floja y el estira ya rico. Lo aceptó entre, y al que más le costaron las coreografías entre Ari no y no quiero decir nombres pero Elías pero Chifruto el problema de ser tocayo con este güey. El problema no es problema. Ya eres el pedo. Conlleva muchos problemas. Este cuate suelta unos, ¿cómo lo decimos? Gases. Cervantes es el gracioso y el gracioso. Punto. Oigan, este CD y DVD que a lo mejor mucha gente sale aquí en la foto de atrás, eres parte de esto, si ya fuiste a verlos al Auditorio Nacional, está grabado pues increíblemente bien y ya está a la venta en todos lados, ¿ya lo podemos encontrar? Ya, a partir del 17 de junio ya está. Estamos ahorita en promoción con el disco, estamos en promoción porque hay un nuevo Auditorio Nacional el 13 de agosto, es la siguiente fecha de Auditorio Nacional y muchas otras más que van a ver en nuestras redes sociales. Ya traemos una gira importante por México y Estados Unidos. Y como dices, es un disco, igual que el concierto, completamente nostálgico. Uh-huh. Ese es el tema de este reencuentro, nostalgia. Es que es nostalgia pura, 100%. Oye, ¿y el chisme de que se iba a salir Alan y que ya no iba a estar Alan? ¿Quién dice? No hay grupo sin Alan. ¿Qué fue? El proyecto no existe sin Don Alan. Así es. ¿Verdad? Somos una familia, fíjate que... El chisme es hediondo. Es muy chistoso porque no nos conocíamos antes, cuando yo sí conocía muy bien Alan, pero en general los dos grupos no habíamos convivido. Y ahora somos una familia. Desde el primer día sí es una química excelente y ahorita, como puedes ver, cuando no estamos grabando, nos divertimos muchísimo entre todos.
Cervantes. Bueno, se ve. A Cervantes no lo aguantamos, pero bueno, nos queda de otra. No, este sí nos llamamos muy bien, somos una familia. Y aquí nada, como personal, ¿eh? O sea, si no estamos los que estamos... Todos aportamos algo y no, sin no, alguien no, no vale el grupo. Exacto, no es lo mismo. Aportamos... Muchas felicidades, gracias, que siga el éxito como está. Gracias, hasta ahorita, gracias, las redes sociales rápidamente para que la gente siga su gira por todos lados. Arroba Magneto Mercurio en Twitter, Magneto Mercurio en todos lados y la página de internet www.magnetomercurio.com.mx. Ahí tenemos todas las fechas, tenemos promociones, hacemos print and greets, de todo. Síganos, por favor, en todos. Están en la casa y están en su mejor momento. ¡Magneto Mercurio! ¡Suéltame el calzón! ¡Suéltame el calzón! Candela, no llores más, Candela, te quiero, Candela, no habrá nadie que te saque de mis penas. Gustaría darte el próximo año nuevo, un ramo de estrellas amarillas, para que me sintieras constantemente cerca, por mucho que dé vueltas la tierra. Equipada como no hay otra.